¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a Hacking Blog. Hoy hablaremos sobre cosas más técnicas. En los anteriores videos vimos la filosofía del hacking, algunos ejemplos como los tipos de amenazas y generamos conciencia tomando en cuenta la importancia de los datos. Pero ya nos toca aprender de Linux. Pero, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo de open source y de plataforma de infraestructura de TI. Originalmente fue concebido y creado como un pasatiempo por Linus Torvalds mientras estaba en la universidad. Linus intentó crear una versión alternativa y gratuita del sistema operativo Minix, que se basaba en los principios y el diseño de Unix. Para poder explicar qué es Linux, primeramente se tiene que saber qué es el kernel. El kernel o núcleo es una pieza fundamental en cualquier sistema operativo. Este administra la memoria que utilizan los procesos y las aplicaciones que se ejecutan en tu ordenador. También se encarga de administrar y utilizar los drivers de forma que las aplicaciones y programas puedan utilizarlo correctamente los componentes físicos del equipo, como el procesador o la tarjeta gráfica. El kernel por sí solo no puede funcionar como sistema operativo, por lo que se le añaden herramientas y aplicaciones. Linux es utilizado por distribuciones como Debian, Ubuntu, Arch, Red Hat, entre otros, incluyendo el famoso sistema operativo Android. Cabe destacar que Linux fue un desarrollo a partir del sistema operativo Unix. Además, todos los sistemas operativos GNU Linux comparten ciertas características. Dentro de estas se encuentra la estructura de directorios, los cuales se observan en la siguiente imagen. Dentro de todos los directorios creados en Linux, se tienen dos que son indispensables para el funcionamiento para nuestro sistema. Uno extra que no siempre aparece, los cuales son boot. Esta partición contiene todos los archivos de inicio del kernel. En las nuevas distribuciones de Linux también contienen los datos group. La carpeta raíz es la partición donde están todas las particiones, entonces esta es la base de la estructura de directorios de Linux. La partición SWAP actúa como una memoria RAM virtual para el sistema y se usa cuando un sistema se queda sin la memoria RAM física. Un sistema puede funcionar sin esta partición. No obstante, las demás estructuras tienen un respectivo uso. Como root, es el directorio de inicio para el usuario administrativo. Home es el directorio que contiene los directorios de inicio para todos los usuarios que no sean superusuarios. Etc. Esta partición contiene todos los archivos de configuración importantes para el sistema. Esta partición se compara con el panel de control de Windows. Bin es un directorio que contiene todos los programas comunes que se comparten entre usuarios administrativos, usuarios comunes y el sistema. Ese bin contiene todos los programas que el sistema y el administrador del sistema utilizan. Initrd contiene los archivos de bibliotecas del sistema que él mismo u otros programas necesitan para ejecutar. Mnt, este directorio actúa como un punto de montaje predeterminado para todos los dispositivos externos, USB, CD, DVD, ROM, etc. Opt se usa como carpeta de instalación para software adicional o software de terceros. Var, esta carpeta es de almacenamiento predeterminado para todos los archivos variables creados por los usuarios, como archivos de registro, cola de correos, etc. Carpeta proc. Este sistema de archivos virtual contiene información completa sobre los recursos del sistema. Tem. Esta partición actúa como un espacio temporal para el uso del sistema. Los archivos se almacenan temporalmente en esta partición y se limpian cada vez que se reinicia la máquina. Lost and found. Cada partición contiene un directorio perdido. Este sirve como un almacenamiento para aquellos archivos que se guardaron durante los fallos. USR. Esta partición contiene principalmente la documentación de los programas relacionados con el usuario. Bueno, gente, esto es Linux a grandes rasgos. A lo largo de estas semanas estaremos viendo Linux un poquito más a fondo. Al igual, esta información te la dejo escrita en mi blog. También les digo que estaremos usando la plataforma TryHackMe, así que vayan haciendo su cuenta.
En la descripción les dejaré los links. No olviden compartir el video y suscribirse. Y recuerden, piensa fuera de la caja y hackea al mundo.